Lo primero que quiero decir es para los señores que revisan los vídeos de YouTube. Les digo que yo no afirmo nada. Puedes creerte o no creerte la información que voy a dar. Puedes tomarte lo que voy a decir como ciencia ficción. O puedes pensar que es cierto y hay terapias que verdaderamente ayudan a las personas. Tú decides cómo tomarte la información que voy a contar. Yo les digo a los señores de YouTube que recomiendo que la gente se tome mis vídeos como ciencia ficción. Y dicho esto, comienzo con lo que quiero deciros sobre ciencia ficción. Vamos a hablar sobre las emociones negativas y cómo las emociones pueden quedar atrapadas en el cuerpo. El poder destructor de las emociones negativas se debe principalmente a la influencia que estas emociones ejercieron en nuestra infancia. Las emociones se generan constantemente de forma subconsciente o conscientemente, en respuesta, siempre es en respuesta a la reactivación de recuerdos o metas que han sido insatisfechas. Los traumas y las emociones difíciles pueden convertirse literalmente en energía atascada en el cuerpo. Las vibraciones emocionales atrapadas hacen que los tejidos circundantes vibren a la misma frecuencia, lo que se conoce como resonancia. Cada emoción atrapada reside en un lugar específico del cuerpo, vibrando en su propia frecuencia particular. Esto puede hacer, pues, que atraigas más de esa emoción, creando una acumulación o un bloqueo. ¿Y cómo se quedan atrapadas las emociones? Pues existe una conexión entre la mente y el cuerpo. Ahí es todo. Y así pues la salud mental y la salud emocional de una persona repercute en el estado de su salud física, repercute en el estado de tu cuerpo. Y cuando la energía de la emoción queda atrapada en el cuerpo, como resultado, podrías experimentar tensión muscular, dolor y otras dolencias. Cuanto mayor sea la intensidad emocional, mayor será la probabilidad de quedar atrapado. Esta energía emocional negativa reprimida puede expresarse como resentimiento, tomar malas decisiones en tu vida, autosabotaje, reacciones exageradas, aumento del estrés y la ansiedad, depresión, fatiga, etc. Tener emociones atrapadas es como cargar esa mochila grande. Nos pesa, afecta nuestro estado de ánimo y drena nuestra energía. Las emociones atrapadas pueden destruir los tejidos del cuerpo, pueden impedir el funcionamiento normal de órganos y de glándulas. Esto hace que sea difícil que la energía fluya de forma natural. Los traumas generan emociones negativas y pueden producirse a través de experiencias de vida, como pueden ser una ruptura, un cambio de vida importante, pérdida de un ser querido, también por la infidelidad en una relación, por la pérdida de un empleo, por una experiencia de violencia o discriminación, también por acoso o bullying, por estar en un hogar disfuncional, por la separación de un padre o de un cuidador. Y por abuso, incluyendo el abuso mental, emocional y el abuso físico. Todas estas situaciones provocan estrés y la liberación de la hormona cortisol, que forma parte de la respuesta del cuerpo de lucha, huida o inmovilización. Las emociones que no se tratan pueden quedar almacenadas en tu subconsciente y pueden afectar tu postura corporal. La posición de tu cabeza, por ejemplo, no es la misma cuando estás seguro
que cuando estás confundido. Tu columna vertebral adquiere también una forma diferente cuando te sientes derrotado o cuando te sientes victorioso. Las personas pueden adoptar inconscientemente posturas específicas que bloquean su conciencia de los sentimientos que le causan dolor. La tensión muscular surge para crear y mantener posturas que nos mantengan seguros o ajenos a las sensaciones desagradables. La represión emocional puede llevarte a disminuir la función del sistema inmunitario. Hay ciertos movimientos que pueden ayudarte a liberar cualquier energía estancada y a eliminar tensiones. Estos movimientos de liberación incluyen, pues, bailar. Cuando bailas moviendo mucho el cuerpo, las piernas, los brazos, la cintura, ahí liberas energía estancada y emociones negativas. Los estiramientos, por supuesto, son buenísimos y te hacen liberar mucho. El yoga es fabuloso para todo esto. Hacer vibrar el cuerpo con agitación de movimientos rítmicos. Las artes marciales también. El qigong, el tai chi también. Caminar meditando te hace mucho bien. Y también los ejercicios de respiración abdominal. Por otro lado, practicar la quietud estando quieto nos permite estar con nuestros pensamientos y sentimientos en un estado presente. Al desconectar momentáneamente de los estímulos externos, las personas pueden conectar mejor con sus pensamientos, con sus emociones y con sus deseos internos. Porque es que vivimos en un mundo en el que la quietud no se practica lo suficiente, ni se practica ni se valora, pero puede ser muy nutritiva y beneficiosa para nuestras mentes y nuestros cuerpos. La quietud nos permite el espacio para que las emociones entren en la conciencia. Y hay algunas formas de practicar la quietud, como pueden ser la meditación, que ya todo el mundo lo sabe, la meditación te hace entrar en quietud, ejercicios de respiración. Algo muy bueno para entrar en quietud es sentarse en la naturaleza, estar descalzo, escuchar música relajante también ayuda y repetir afirmaciones positivas o escuchar un audio subliminal audible donde tú escuchas las afirmaciones positivas. También sería bueno relajar los músculos todo lo que puedas para entrar en quietud. No olvides que cuando una emoción no se procesa completamente, puede quedar atascada en el cuerpo, y eso da lugar a dolores, a pensamientos, bloqueos energéticos, pero también da lugar a bloqueos circulatorios y mucho más. Nosotros hemos creado un audio de frecuencias, pero este audio es de regalo, es un regalo gratuito y está diseñado para limpiar las emociones negativas en todas las personas. Estas emociones se bloquean más en personas que atraviesan situaciones complicadas o en personas que tienen preocupaciones por motivos de salud o preocupación por el dinero o preocupación por tener relaciones manipuladoras o tóxicas. Emociones atascadas por traumas o conflictos vividos en el pasado y también en personas que les cuesta mantener el equilibrio de sus emociones por diferentes motivos, por la alimentación, por el tema ambiental, por lo que sea, personas que les cuesta mantener sus emociones equilibradas. Este audio lleva frecuencias para ayudar a las personas a vencer los estados de desasosiego o inquietud que llevan a la ansiedad.
te levanta el estado de ánimo, evitando que entres en estados depresivos. Te hace vivir en la luz en lugar de la oscuridad, llevándote a una actitud más positiva. Genera en tu interior la sensación de alegría. Te crea armonía con el cosmos. Calma tu mente. Al escucharlo te hace que no divagues tanto con los pensamientos para que no le des tantas vueltas a la cabeza. Te limpia el sentimiento de culpa. Te ayuda a liberar el miedo. Limpia la emoción de la ira, la cólera, el resentimiento. Ayuda a limpiar la angustia. Te ayuda a limpiar el sentimiento de pena. Te hace un balance emocional y te induce bienestar espiritual. Este audio solo estará disponible para conseguirlo y poder descargarlo de forma gratuita durante el mes de noviembre. Y solo es para los clientes que hagan alguna compra en nuestra página web durante el mes de noviembre. Pasado este mes, no se podrá adquirir de ninguna manera este audio porque es solo de promoción, ni tampoco se vende ni se venderá. Es regalo exclusivo de noviembre. El audio se te enviará a tu dirección de correo electrónico normalmente al día siguiente, a las 24 horas, pero puede que se te envíe a las 48 horas como máximo de haber realizado una compra. Tengo que aclarar que solo se enviará de regalo a los clientes que hayan comprado desde el día 1 hasta el 30 de noviembre a las 12 de la noche, hora española. Quiere decir a las 00 horas de España. Finalizará este regalo del día 30 de noviembre. Y también quiero decir, para el que no lo sepa, que en nuestra página web tenemos audio de frecuencias totalmente gratuitos para que los puedas escuchar, cualquier persona que no pueda adquirirlos. Y tenemos músicas afinadas a 432 Hz y a otro solfegio. Tenemos mucha cantidad de audios para ayudarte a reparar cualquier parte de tu cuerpo, también tu estado mental y tus emociones, para ayudarte a nivel de crecimiento espiritual y otros audios para cambiar las creencias limitantes de tu cuerpo, de tu subconsciente. No dudes en entrar a nuestros audios gratis para recibir ayuda de recuperación de lo que tengas o equilibrarte a nivel holístico completo. Tienes el link de todo debajo en la descripción del vídeo. Y como he dicho en este vídeo, puedes creerte o no creerte el relato que he contado. Yo solo lo he relatado para distraer a las personas. O no. Tú decides cómo tomarte la información que ves y recomiendo que lo toméis todo como ciencia ficción. Y ya solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.